Este miércoles, miles de leoneses celebraron la gritería chiquita en honor a la Virgen de la Asunción, que hizo el milagro de detener la erupción del volcán Cerro Negro, que amenazaba con arrasar León y varias comunidades del occidente. La gritería chiquita se celebra cada 14 de agosto, luego que el volcán Cerro Negro, hace 72 años, hizo erupción y las cenizas cayeron por varios días en las viviendas de León. El volcán Cerro Negro, el más joven de la cadena volcánica de Centroamérica, hizo erupción un 10 de julio. Ante la grave situación, el obispo de aquel entonces, Isidro Oviedo Reyes, dio la orden de poner altares en honor a la Virgen, cuya imagen fue llevada por las calles de esta ciudad para pedir que se terminara la actividad volcánica. Por lo que esta celebración también es conocida como Purísima de Penitencia. Después de tantos ruegos por parte de los pobladores, la actividad volcánica se detuvo y las autoridades eclesiásticas lo declararon un milagro y establecieron que cada 14 de agosto se celebrara en todo León la gritería chiquita. Es por eso que cada agosto miles de leoneses se dan cita en la Catedral de León para participar de la gritería chiquita en honor a la Purísima Concepción de María. Noticias 12, Teresa Reyes.